Yes. Mire, el asunto es grave no por el tema puntual del juez, porque los delitos por los cuales a él se le están imputando son extorsión, cohecho, obstaculización de la justicia, etcétera, sino que más bien para el sistema judicial y para el actual poder judicial, que nombran personas como este, que es el coordinador del circuito de anticorrupción y criminalidad organizada, es decir, es el jefe de todos los demás jueces que participan dentro de la administración de justicia en ese sector, y que él en su declaración inicial diga que el dinero que estaba recibiendo no era para él, sino que para el esposo de la más alta representante del Poder Judicial, que todos sabemos quién es la más alta representante del Poder Judicial. Entonces, eso es lo terrible, porque crea una inseguridad jurídica tal que desprestigia a este Poder Judicial, que dijo que iban a cambiar las cosas, pero no han cambiado, las cosas siguen exactamente igual, o peor, diría yo. ¿Verdad? En este caso, las máximas autoridades del Poder Judicial estaban en la obligación de conocer las acciones que estaba realizando, en este caso, el juez Marco Vallecillo, abogado. Mire, tal vez no en la obligación de conocer, porque nadie puede saber exactamente lo que usted está planificando, ¿verdad? Pero sí debería de conocer esta altísima funcionaria lo que hace el marido, ¿verdad? Porque es difícil que diga que no se daba cuenta de que el marido hacía esas cosas, porque no es la, según las declaraciones y la lógica, de que no es la primera vez. Esto ya debe haber ocurrido otras veces, y estos rumores que corren en los pasillos judiciales debió de haberlos conocido la señora, ¿verdad? Que está en el altísimo cargo en el Poder Judicial, y me parece a mí que la inspectoría de tribunales tiene que estar más atenta, porque no solo ahí se producen esos casos de corrupción, de cohecho, de ¿cómo es que se llama?, de extorsión, sino que se producen a nivel de los juzgados civiles, a nivel de los juzgados laborales principalmente, y contencioso administrativo. En este caso, ¿cuál es el papel que debe tomar o las acciones que debe tomar la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, abogado? Pues en primer lugar, por la sanidad del Poder Judicial, revitalizar la Inspectoría de Tribunales, dotándola con más inspectores que anden vigilantes de cada juez, no solamente de ahí, de ese circuito, que procedan a investigarle los bienes y el origen de los bienes a todos los jueces, a ver qué jueces se han enriquecido en el cargo, y para empezar destituir a este juez fallecido, porque el solo hecho de haber ido a recibir dinero, aunque diga que no es para él, es delito. ¿Qué podría provocar en este caso en el Poder Judicial y también en el Ministerio Público este tipo de actos o supuestos actos de corrupción que son denunciados por las mismas autoridades de estos entes del Estado? Bueno, aquí alabamos la postura del Ministerio Público de encauzar criminalmente a este juez fallecido, y que se realice una investigación de todos los jueces. Ese es el único impacto que puede haber. El Poder Judicial tiene que desentarse. Mientras en el país no haya seguridad jurídica, que estamos mal. Muy mal estamos. ¿Se puede confiar en la justicia hondureña? A medias, porque no voy a generalizar. Hay jueces que son muy buenos, magistrados que son muy buenos, pero usted sabe que en todos lados hay pícaros, ¿verdad? Y ahí hay un montón de pícaros que habría que irlos investigando.